Quindama es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Quindama, se encuentra a 56 kilómetros de Bogotá. Ubicado en la serranía del Zubia, en la cuenca baja del río Bogotá, distrito 18 del sector de Quindama. Límites del municipio, por el norte con los municipios de Tena y Oaxaca, por el occidente con los municipios de Oaxaca y Suacha, por el oriente con el municipio de Mesita del Colegio, por el sur con los municipios de Suacha y Granada. De extensión total, 82 kilómetros cuadrados, extensión del área rural, 60 kilómetros cuadrados, extensión del área urbana, 22 kilómetros cuadrados, la temperatura media, 18 centígrados, posee un clima tropical. Hola, buenas tardes. Venimos a hablarles sobre el mejor plan turístico que pueden realizar con su familia, amigos y pareja. El primer sitio con mayor puntaje de popularidad y visitas es el Parque de Chicaque, ubicado en el municipio de San Antonio del Tequendama, a tan solo 30 minutos de Bogotá. En él las actividades como lo son las caminatas con guía por todo el sitio, cabalgatas por diferentes sitios del parque, arborismo que consiste en la realización de actividades de equilibrio y altura, y por último, tirolesa, también llamado canopy, que consiste en una actividad extrema donde la persona va suspendida por una cuerda y recorre varios kilómetros del parque. Para completar este gran combo, este sitio te permite alojamiento, parqueadero, alimentación y charlas sobre fauna y flora. El objetivo de este parque es que las personas que visiten este lugar salgan con una gran enseñanza de que pueden realizar muchas actividades sin afectar el medio ambiente y sus pobladores. El zoológico de San Antonio del Tequendama se llama Zoológico Fundación Santa Cruz. Allí nos ofrecen qué hacer en planes vacacionales o en fines de semana. También ofrecen planes generales para empresas, colegios o fiestas. El zoológico también posee una historia, unas certificaciones, membresías, oportunidades y pasantías, y también tiene un equipo específico para cada animal. También posee diferentes tipos de animales como son los carnívoros, herbívoros, roedores, primates, artrópodos, herpetos, aves carnívoras, aves acuáticas, guacamayas y loros, entre otros tipos de aves. También en la página podemos encontrar cómo podemos llegar, los horarios, las promociones y las tarifas que el zoológico puede indicar a cada tipo de persona.